¿Cómo te va? Buen día a todos. Esto es Desde la Vida, el primer programa dedicado a la temática de la discapacidad en la televisión abierta, acá por la televisión pública. Y este es el programa número 247, cercano al 250 ya, hace ya, esta es la sexta temporada en la televisión pública. Vamos a ver hoy una historia de vida, la historia de vida de Emiliano Mottola, que es una verdadera historia de amor filial, muy conmovedora de verdad. Y también está la columna de la doctora Cotiñola, nuestra abogada especialista en temas de discapacidad, que va a abrir su consultorio, como siempre, para responder todas tus preguntas. Vamos a ver qué está haciendo Ana. Buen día, Fena, buen día a todos. Hoy en la mesa del profesional vamos a recibir a la gente de Fundasor para hablar de lengua de señas y aparte nos van a presentar su libro, Mis primeras señas en familia. Ahora veamos quiénes son los participantes del día de hoy en el Rincón de Arte. Hoy en el Rincón de Arte tenemos a las chicas que viven en el Cotolengo Don Orione, ¿verdad? Sí. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cómo es tu nombre? Claudia. Claudia, ¿cómo te va? Claudia, bien. ¿Vos cuál es tu función? Yo tengo el taller de Todos Podemos Aprender. ¿En el Cotolengo? En el Cotolengo, en el centro de día. Ajá. El centro de día, van las chicas por grupos y hay diferentes talleres. Ajá. Educación física, terapia ocupacional, cerámica. Y en el que yo doy, que es Todos Podemos Aprender, hacemos una incursión en la lectoescritura, en el cálculo. Bien, muy bien. Bueno, ¿y qué van a hacer, profesora? Están trabajando, como empezamos, ¿se acuerdan? El programa pasado empezamos con la región patagónica. Lo que están haciendo ellas es, primero trajeron un mapa de la región, estuvieron trabajando durante la semana sobre esta temática. Trajeron un mapa con los diferentes cultivos, la flora, la fauna que hay, que la van a preparar allá. Y después lo que hicieron es un trabajo con guardas. A ver, Claudia, ¿le mostrás uno? Mirá qué interesante lo que son guardas indígenas. Guardas mapuches. No, a mapuches. Guardas mapuches. Son guardas tejidos. Vieron que justo entonces, el sábado pasado Beatriz habló sobre los tejidos, sobre las lanas. Sí, claro. Ellas saben que los tejidos tienen un mensaje, que quienes los hacen. Y bueno, y hoy eligieron la forma de recrear esos tejidos. Entonces, algunas están pintando, otras... De acuerdo a la capacidad de cada una, como siempre decimos, algunas pintan las guardas, otras la trabajan con papelitos con ella. Las partes blancas usa papelitos y los recorta y los pega, y otras utilizan lanas. En las partes blancas van siguiendo la forma y van utilizando lanas. Cada una, de acuerdo a su capacidad, trabaja con una técnica diferente, con una misma propuesta. Esto es lo bueno de la, o sea, cómo se trabaja en la escuela especial, ¿no? Frente a una misma propuesta se hacen las adaptaciones necesarias para cada una de las personas. De acuerdo a la discapacidad que tenga cada una. Sí, igual en este caso, por ejemplo, cada una eligió lo que se siente más cómoda. Ajá, y este trabajo... Ellas se eligieron. Por eso tiene que ver con esto, no sé si es de acuerdo a la discapacidad, sino justamente de acuerdo a la capacidad, que tiene, ¿no? Cada una. Lo que puede hacer, entonces elige qué es lo que quiere hacer. Profesora, ¿por qué no le dice a la gente qué tienen que hacer para venir acá al Rincón? Cualquier persona que quiere participar del Rincón puede llamar al 4521-770, mandar un mail a desde la vida arroba tvpublica.com.ar. Bueno, vamos a presentar ahora esta historia de vida. Yo a veces, lo he dicho algunas veces en este programa, nos pasan cosas cuando yo veo historias como esta, muy conmovedora, ya lo vas a ver por qué, la de Emiliano Mottola. A veces yo cuando veo estas cosas después pienso, miro a mi alrededor y pienso en la cantidad de tonterías por las que yo me hago problema en la vida, y muchos de nosotros nos pasa. Y cuando escuchás a personas con el espíritu, con ese espíritu extraordinario, como el que tiene Emiliano, que cuenta su vida, plagada de obstáculos, de problemas, de dificultades, y que finalmente consigue ser feliz. Ustedes saben que esto no es un programa en el que se apele a los golpes bajos. Jamás lo hicimos, jamás lo haremos. Pero hay cosas que tocan en la sensibilidad más profunda. Por eso quiero hacer este preámbulo, para que te prepares para ver lo que vas a ver.
que es la historia de un chico abandonado, ¿sí? Que tiene mielomeningocele y sus dos piernas fueron amputadas y formó una familia. Forma una familia. Y él dice una frase ahí que quiero remarcarla yo, que es, él dice, mi papá no es quien me hizo, sino quien me crió. Y eso lo pone en práctica todos los días. Vamos a ver la historia de Emiliano Mottola. Vení, hijito. Opa. Si volvemos ya es re tarde. Mi chancho, mira. Hola. Esa debe ser tu hermana. Hola. Mirá que le van a hacer un reportaje a Emi, así que va a haber cámaras. ¿Sabes? Qué loco es. Bueno, listo, chao, chao. Bueno, pero igual la vida te enseña. A mí, por ejemplo, José, o sea, mi viejo, el del hogar, siempre nos enseñó que papá no es el que te hace, sino el que te cría. Y tengo 26 años. Yo nací en el 85 en La Plata, en el Instituto de La Plata. Hasta los 3 años estoy viviendo con mi familia, a los 3 años me abandonan. De ahí hasta los 10 años fui pasando por diversos institutos. O sea, yo conviví con 60, 70 chicos, en el cual eras uno más del montón. Tuve una infancia como quien denomina bastante negra. O sea, vivir en un hogar es una selva. Es la típica de la selva, sobrevive el más fuerte, es igual. Y obviamente en un hogar te tienen, o sea, sos un discapacitado y sos carne de cañón. O sea, sos el típico pibito que le pueden amputar con el dedo, que lo van a boludear, a descansar, millones de cosas. Yo me acuerdo que he tenido muchas agarradas con esas. Enfrentamientos, he tenido crisis por esas, después de esas discriminaciones. Y así fui creciendo, ¿no? Por diversos lugares, hasta que gracias a Dios tuve una suerte, por decirlo así, y llegué, me acuerdo, el 15 de diciembre del 95 a las 4 de la tarde, no me olvidé nunca más, al hogar de José y Amelia. ¿Estabas preparado para algo tan chocante? No. En realidad, ¿te acordás que nosotros queríamos abrir un pequeño hogar y teníamos los impedimentos? Yo me acuerdo, lo que me acuerdo que me dijiste vos, que la cláusula que te ponían, que te lo dejaban abrir siempre y cuando agarraras un caso complicado. Justo el mío te dieron. Claro, sí. No había más que caso complicado, era como que se me cerraron las puertas. Tu caso, que era complicado, como realmente no lo podía tomar nadie o no querían tomarlo, entonces dijeron, bueno, esta familia que un día vino y dejó un número de teléfono, que este que el otro, y ahí nos llaman. Sí, me acuerdo que en mi caso se había recorrido una banda de lugares y no me podían tomar, no me querían tomar en ningún lado. El día que fui a verte, yo estaba muy intranquilo. Y nos largaron solo, sin ninguna asistencia social, nada, solo Amelia y yo. Y bueno, vos así majestuoso, muy canchero, como que eras chiquito, pero ya tenías el don de hacer vuelta. Lo que había pasado. Y entonces le pasaba una enfermera y dice, chao gordita, chao esta, chao linda. Porque claro, tu herramienta, obviamente yo lo entendí después, era eso. Como no tenías a nadie, estabas solo, era realmente armar amigos, armar gente, tener complicidad con alguna persona para que o te traiga algo o te tengan en cuenta. Yo me acuerdo que estaba internado en el Hospital de La Plata porque tenía una infección en la pierna izquierda antes de perderla, bastante grande. Y el médico le dijo a mi viejo, a José, le dice que me daba el alta en realidad porque no quería que me muera dentro del hospital. Entonces fui al hogar de José, yo pensando que iba a ser un hogar más del montón, que originalmente no fue nada que ver, porque yo ahí aprendí muchísimas cosas, de estudiar, ¿no? Hasta tener el conocimiento de lo que es la palabra papá, mamá y hermanos. Es muy diferente de ser un número a ser un familiar. Es muy diferente. ¿Me entendés? Porque si a vos en un hogar sos un número más.
porque sos un número más. En 60 pibes. Cuando ibas al colegio, eras el típico que te apuntaban así porque ibas con el típico uniforme del hogar de donde vos estabas, con el cuaderno así que decía el nombre, el apellido y el número de ¿cómo se dice? De interno, por decirlo así, del instituto. Y si llegabas, si tenías hecha la tarea o no tenías hecha la tarea, o si te había ido bien, o si te había pasado algo, a nadie le importaba nada. Yo con José, yo me acuerdo que no me había ido nunca más. La primera vez que fui a un colegio, me acuerdo que volví y tenía preparada mi leche, a media preguntándome cómo me había ido, qué tenía que hacer. Cambia mucho la diferencia de estar a un hogar a estar a un hogar como el de José. Cambia muchísimo. Jamás hubo una diferencia conmigo, con ellos, con los hijos de ellos. José tampoco hizo diferencia, o sea, ninguno, y ellos y los hijos menos que menos. Yo tengo 26, creo que hace 3 años atrás, de un día de la nada, nunca supimos cómo, aparecen mis viejos biológicos. Para nosotros era muy importante. Es que para mí también fue importante. Me llama una persona que dice, soy el hermano de Emiliano y vengo con otro hermano, en la cual Emiliano tiene abuela, madre, padre, hermanos, que había unos cuantos más. Bueno, nosotros dijimos, no podemos creer. Era como un fantasma igual que tenía también yo, porque me acuerdo que yo miraba para atrás y no tenía origen. O sea, yo creo que también siempre fue el tema de querer buscarlo, porque yo veía que estaba entre la vida y la muerte y yo era como que necesitaba llevarme en mí, ¿no?, el saber quiénes eran, porque es lógico, es un fantasma que tenemos. No, la persona que me esperó ahí, que supuestamente era mi madre, sentada en la punta de la mesa, cruzadita de brazos, me miró y lo que me dijo fue, sos igual a tu papá. Se paró, se dio media vuelta y se fue a cocinar. Me acuerdo de que estaba engripado, ¿no? Y me acuerdo que, me la acuerdo patente, ¿eh? Tenía el pecho retomado y pasaba Rosa, mi vieja, y me acuerdo que le dije, mamá, ¿me haces un favor? No me golpeas la espalda como hace José en el hogar. Le digo, porque tengo mocos y no los puedo largar. Mi abuelo se me quedó, me dicen, espera que venga tu papá, porque yo no sé hacer eso. Yo me quedé mirando como diciendo, ¿vos te escuchás lo que estás diciendo? La dejé pasar, dije, bueno, ese es el momento, voy a dejar que pasen. Hasta que, bueno, llegó la charla entre mi viejo y yo, y mi vieja también. Que fue cuando mi viejo me dice, ¿vos sabés por qué sos discapacitado? Y originalmente, no. Me dice, bueno, originalmente vos tenés ese problema porque tu vieja vos te quiso abortar. Yo tengo una enfermedad de base que se llama mielomeningocele. En la pierna derecha yo tenía una polimalformación y la tenía encogida, o sea, tenía los tendones encogidos. Entonces la pierna esa no crecía, aparte no tenía crecimiento óseo. Entonces por el tema de higiene y comodidad me dieron a elegir si la quería amputar o no. Como no tenía sensibilidad ni nada, opté por hacerlo. Me amputaron la pierna esa y a los 15 tuve la amputación de la pierna izquierda. Que esa fue la más complicada porque me agarró una gangrena osteomielitis. O sea, se me empezó en un momento, se me empezó a pudrir la pierna, hablando mal y pronto. Me llevaron al Garrahan y me dijeron que tenían que amputarme la pierna sí o sí. Esta es una historia que nos hace reflexionar mucho sobre la lucha por la vida, el no bajar los brazos. Emiliano nunca se rindió a pesar de todas las adversidades que tuvo que pasar, tanto físicas, emocionales. Él siempre peleó y luchó por el amor a la vida. Esto es un mensaje esperanzador para muchas personas que suelen transitar por alguna enfermedad, por alguna discapacidad y por lo general suelen bajar los brazos, se suelen deprimir y pierden las esperanzas con mucha facilidad. Esto es una historia de amor a la vida, de amor por sostener una familia propia que tiene Emiliano, ese gran sueño, y lo logra gracias a la fortaleza, a la humildad, a la grandeza, que son los valores que definen a Emiliano en esta historia de vida, que vamos a seguir conociéndola después del corte. Quédense ahí, que enseguida volvemos con más Desde la Vida. We'll be right back.
Vamos a ver ahora la segunda parte de esta historia de vida increíble, la de Emiliano Mottola. Y fíjate, en esta segunda parte, encima de todas las dificultades que él tuvo que atravesar, que ya las estuvimos viendo en la primera parte, lo doloroso que fue todo eso que contó, y a pesar de eso, su enorme alegría de vivir con sus dos hijitos y su mujer, y su padre, el que lo crió, no el biológico, el que lo crió. Lo que quiero remarcarte ahora es que tiene graves problemas para conseguir trabajo él. Es un chico que tiene la secundaria hecha, es un chico culto, preparado, lo escuchaste, lo vas a seguir escuchando, con muchas ganas de laburar y con mucha necesidad de laburo. Al verlo, al ver su currículum, como él cuenta, se sorprenden, pero cuando lo ven a él y ven que le faltan sus dos piernas, se sorprenden para mal y no le dan trabajo. Eso es algo muy común, eso es algo que nosotros venimos predicando para que no ocurra. Así que a cualquier persona sensible que esté mirando esto, no por lástima, no por lástima, sino por justicia, ténganlo en cuenta, Emiliano. Ténganlo en cuenta, pues seguramente él va a trabajar tanto o mejor que cualquiera de los demás que tengan piernas. Pero además, fíjense las dificultades que vive todos los días, simplemente para subirse a un colectivo, con sus hijos y su mujer. Vamos a ver la segunda parte de la historia de vida de Emiliano Mottola. Pero yo me acuerdo que tantas veces, yo me acuerdo que estaba internado con vos en el Garrahan y nos decían los médicos, y no, señor, tiene que tener, resignarse, será cuestión de horas, porque vos te agarrás esos temblores tan grandes, se agarran frío, las bacteremias. Y eran fortísimas. Y yo no sabía qué hacer ni qué decirte. Aparte de esos fríos, lo único que hacíamos, ¿te acordás? Tirar una frazada. Yo te tiraba una, dos, tres frazadas y yo me tiraba encima tuyo y te abrazaba. Es que encima esos fríos, me acuerdo que no se me iban con nada. Y así todo de grande todavía me sigue pasando, que me agarran de esas bacterias. Pero ahora quién te abraza. Ahora tenés mujer. Bueno, tenés... pero es diferente. Bueno. Yo había vuelto a laburar acá en Ramos Mejía y la conocí a Sabri. Lo conocí a través de un amigo que teníamos en común. Nos presentó y bueno, nada, empezamos a hablar y bueno, después pasó. Empezamos a hablar, pegamos más que buena onda, los dos estábamos mal por un par de cosas, como que congeniamos mucho y nada. La verdad que lo que más me atrajo es que me habló con claridad y a mí, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención de las personas es que sean buenas y que me traten bien. Entonces, sí. Más que en lo físico, me atrajo más lo que es la persona, lo que es él. Y de la nada terminé juntado con dos criaturas que para mí son mi vida, porque son las personitas que más aman el mundo. Y bueno, y más que feliz, porque la verdad no puedo poner otro objetivo. Emi con los chicos, la verdad que es muy bueno, no me puedo quejar, es muy buen padre. De hecho, ella se encariñó un montón con él, le dice papá, los dos le dicen papá. ¿Qué, hija? ¿Una película? Ahí te pongo. Mirá que comemos y nos vamos a Ramos, hijas, ¿eh? Hoy no. Tengo que ir a trabajar, ma. No. ¿Eh? ¿La ajusté yo recién? Wow, cómo pega el sol. Bienvenido, ¿viste? Y bueno, no te dan bola, o sea, te siguen de largo, no te frenan. Y si no, te lo dejan estacionado a 23 metros y les preguntás y no te dicen, te dicen que no te pueden acercar, no sé. Pero esas son cosas que pasan siempre. Ahora vamos. Yo, por ejemplo, a mí, gracias a Dios, tuve una buena educación. Estuve terminando lo que es un secundario, computación, no sé, millones de cosas y, sin embargo, estoy laburando en la calle. ¿Lo acercás en la que viene, por favor? ¿Lo acercás en la que viene, por favor? Sí. Uy, está raro. Dale. Ah.
¡Ouch! Hijo, dejá de comer plomo. ¡Oh! ¡Tengo sueño! Buenas tardes. Gracias. Hoy por hoy trabajo en la calle porque no tengo otra. Y es la realidad, es lo que el Estado, por desgracia, te da. Porque es así. Porque a donde vas a buscar trabajo, cuando ven tu currículum, dicen, wow, qué bueno. Pero cuando te ven a vos, se dan cuenta de que no te pueden tomar porque no tienen adaptadas las puertas para que pase una silla de rueda, el baño no te pasa. Ellos piensan que porque te toman a vos a trabajar ahí, tienen una responsabilidad para con vos, que no te van a poder echar nunca más. Son muchas cosas que originalmente te complica el conseguir un trabajo hoy en día. Vos imagínate, si de por sí le cuesta a cualquier persona conseguir trabajo, imagínate a nosotros, más todavía. Bueno, acá como vemos, la problemática de siempre. Típico del auto en la rampa. El tema de la discapacidad veo que lo lleva bastante bien. De hecho, yo antes de conocerlo a él pensé que las personas que están en silla de ruedas les costaba mucho más movilizarse, si bien le cuesta, porque bueno, como él dijo antes, el tema de las rampas rotas o que diferentes cosas, la verdad que no, muy bien. De hecho, muchas veces los dejé solo con los nenes y se maneja totalmente bien, como una persona normal, así. Pero yo creo que el 90% de mis sueños ya está cumplido y era tener una familia. O sea, mi familia. Para mí tener una familia, la verdad que ahora es lo que yo siempre quise. Anteriormente no lo pude conseguir, no lo obtuve como yo quería. Y hoy en día la verdad que estoy re feliz porque es la familia que yo quería. Yo te veo tan bien parado, te veo con una familia. Yo me acuerdo que yo llegué siendo un pibe que era un desastre. Yo mismo noto todos los cambios hoy por hoy. Yo a veces le explico a los médicos que ahora en el hogar, que tengo tantos profesionales trabajando y demás, le explico lo que hacen y no pueden creer cómo hacíamos en ese momento y cuál era la fuerza del amor, como que podía mucho más que... Bueno, a mí me emociona hablar de eso. Mirá, ahora también lo estoy analizando, ¿no? Lo estoy viviendo ahora en carne propia. La diferencia de lo que es el padre que te hace y el padre que te cría, ¿no? Porque yo ahora crío dos hijos que originalmente son hijos míos del alma. Pero yo creo que si yo no hubiera tenido la balanza, porque para mí eso fue una balanza, de saber lo que es un papá de sangre, lo que es un papá que te cría, por decirlo así, yo no sé si hoy podría tener dos hijos como los que tengo. ¿Cómo es papá? Bueno. ¿Cómo te trata? Bien. ¿Te trata bien? Sí. ¿Qué le quieres decir a papá? Que lo quiero. Ahí, amiga. Que lo quiero. Dale un beso. Bueno, conmovedor, de verdad, como te dije al principio, quiero hacer un llamado a la gente que haya visto esta nota y se hayan sensibilizado con esto, repito, sin ningún golpe bajo, para que cualquier cosa se comuniquen con nosotros. Alguien que tenga un laburo para darle a Emiliano, tiene dos hijitos, ya lo viste, ¿viste lo que le pasa cuando quiere subir a un colectivo con su hijito y su silla de ruedas y el colectivero ni siquiera le baja la rampa? ¿Viste lo que pasa cuando le ponen un auto en la rampa? Bueno, todo eso que él vive se solucionaría en parte y se aliviaría en parte si consiguiera un laburo. Solo está pidiendo un laburo. Así que cualquier cosa, si tenés algún laburo para ofrecerle, te pido que nos llames al 4521-2770 o entres en nuestra página directamente, www.desdelavida.com.ar, y nos avises y nos des una buena noticia para él y su familia, nada más. Gracias, Emiliano, te mandamos un beso. Bueno, ¿qué está pasando acá con las guardas aborígenes que tenemos? ¿Viste lo que están haciendo? A ver. Vayan levantando de a poquito, vamos a mostrar de a poquito lo que está haciendo cada una, porque realmente es muy interesante el trabajo. Ella está trabajando, mira, de a poquito, ¿eh? Mira, con papelitos. Vamos a levantar este, vida, miren. Miren, ese es con lana. Con lana. Ahí, miren qué bueno que está. Ella también con lana.
Acá tenemos. Lo levanto despacito. Porque capaz que no lo terminamos para hoy, porque es un trabajo muy delicado. Entonces van viendo el proceso. Ella también, miren. Con esta lanita va haciendo despacito cada una de las partes, miren. Qué interesante el trabajo que hacen, es como... Trabajo tejer. Prolijito, prolijito. Ah, están, y allá en la punta, Walter y Gladys están pintando. A ver, muéstrelo. Gladys, muéstralo en la cámara. Ahí está. Ese es uno. Bueno, mientras siguen laburando, mientras siguen tratando, si no lo terminan, no importa. Lo terminarán ellos en su taller. Mientras siguen laburando, vamos a ver qué está haciendo Ana en el libro. Hoy vamos a hablar de lengua de señas argentina. Por eso me acompaña Mariana Reuter, que es miembro de Fundasor, Cristina Leso, que es secretaria, consejo de administración de Fundasor, y tenemos a Laura Maselli, que es la intérprete de lengua de señas. Muy bienvenidas, gracias por haber venido. Gracias a vos. Como para ir al grano, ¿cómo considera la persona sorda a la lengua de señas? Bueno, las personas sordas, ella es una persona sorda, ella trabaja adentro de Fundasor. Ella puede decir, ella trabaja junto con personas oyentes y con personas sordas. Y la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas, es el idioma de los sordos. En este momento en la Argentina hay una situación especial, hay un reconocimiento, pero bueno, no es en la totalidad del país. Hay diferentes instituciones, digamos que falta una unificación de los sordos, sus instituciones para poder pedir al gobierno, ¿sí?, el reconocimiento verdadero y oficial, un reconocimiento profundo de la lengua de señas. Por ejemplo, bueno, es un idioma natural para la comunicación, para las familias, dentro de las escuelas, el trabajo. El tema es que hoy por hoy hay muchas señas, una sola palabra, digamos, que identifica, que está representada por muchas señas. Lo que falta es la igualdad. Entonces, lo que se está luchando es por esa igualdad y esa unificación. ¿Y en otros países? Ese es el trabajo que están haciendo hoy. ¿Y en esos, y en otros países esa igualdad que te referís ya está concretada? ¿Ya la lograron? ¿Es acá el problema en la Argentina? Sí. También igual hay problemas en otros países. Algunos sí y otros no. Depende, depende. Y nosotros estamos hablando que las personas sordas, la comunidad sorda, reconoce entonces como lengua natural. Entonces, ¿qué pasaba antes, que no fueron hace muchos años atrás, sino hace muy recientemente, que se consideraba la lengua de señas como un peligro para la oralización de los chicos? ¿Sigue siendo así? ¿Los maestros, los padres, siguen teniendo miedo a acercarles el uso de la lengua de señas? La Fundación hoy por hoy trabaja todos los días porque ven, ellos pueden ver las familias, qué es lo que pasa, cómo es la relación. Muchas veces en las escuelas de sordos está prohibida la lengua de señas, justamente por esto, es el miedo a que los chicos sordos solamente logren hablar lengua de señas y no oral. Entonces se prohíbe la lengua de señas, falta en realidad un desarrollo lingüístico importante que lo da la lengua de señas, el contacto que puede dar. Y entonces los padres deben también tener ese contacto con el niño a través de la lengua de señas porque es visual. Es importante de todas maneras la escritura y la oralización. Claro. Pero no deben tener miedo porque es natural la lengua de señas. Es visual, los sordos se manejan de forma visual, no a través de la audición. Claro. Entonces, los oyentes tienen esa forma, digamos, visual por la adquisición y el sordo a través de la vista. O sea, que al tener limitado el campo de la percepción la persona sorda, porque tiene una limitación concreta, la lengua de señas vendría, digamos, a ampliar, a incrementar el vocabulario, la capacidad cognitiva, la capacidad de comprensión. ¿Ayuda la lengua de señas para eso? Sí, sí, por supuesto. Es justamente eso. Es exactamente eso, es lo que ayuda, es lo que le da al niño. Por ejemplo, si comparamos un nene sordo y un nene sordo que solamente está oralizado, ¿sí? Crece y va captando algunas palabras. Pero las palabras no, realmente no comprende qué es lo que quiere decir. En cambio, un nene sordo que le hablen en lengua de señas
comprende los conceptos de las palabras, comprende porque es a través del mundo es lo que ve. Claro, es lo más fácil. Lo lleva al mundo abstracto, cosa que tal vez con la oralización no llega a tener ese mundo abstracto de ideas más amplio, puede ser por ahí. Y que entonces, que si es tan importante este reconocimiento, que se reconozca la lengua de señas, sobre todo en el ámbito educativo, ¿cómo es la educación de un niño sordo? En Capital... sé que hay escuelas particulares, pero sobre todo en el interior del país, es mi pregunta. Bueno, en las provincias es donde falta. En Capital hay un reconocimiento y hay un trabajo de educación especial. Educación especial trabaja en ciudad. El problema es que en las provincias falta la unificación. Algunos tienen y otros no tienen una educación especial. Entonces falta el reconocimiento y, bueno, están en pedido de eso. También las escuelas de las provincias, por ejemplo, bueno, ellas dos, Fundasor fue y trabajó y se dio cuenta que, por ejemplo, en el Chaco ellas fueron, viajaron hasta Chaco por trabajo. Y ahí mismo en Chaco... hay una escuela, porque la ciudad es más grande, es una escuela especial, tiene lengua de señas, pero el problema es que en los pueblos lejanos no hay. Entonces, bueno, los nenes sordos de repente muchas veces llegan, digamos, se dan cuenta que son sordos muy tarde en cuanto a su edad y para, tienen que llevarlos hasta la capital porque no hay otra escuela. Y estando, digamos, en el interior, si concurren a una escuela común, ¿no está reconocido el intérprete que lo acompañe como un maestro integrador? No. Bueno, Fundasor en realidad hoy no tiene a lo mejor toda la información completa sobre educación. Ellas pueden contar lo que vivieron, lo que estuvieron viendo, lo que leen a través de internet, lo que se cuenta en las historias. La verdad es que hay pocas escuelas de sordos especiales. No. Intérpretes hay pocos. No hay una respuesta exacta ni una información, digamos, una estadística perfecta como para poder responder esa pregunta. Falta mucha información. Y en el caso que haya una familia oyente y que tienen un chiquito sordo, ¿cómo es la comunicación? En ese caso, ¿la lengua de señas ayuda? Y ustedes, desde Fundasor, ¿cómo trabajan para que esa comunicación sea más fluida entre padres e hijos? Bueno, el Fundasor... lo que trabajamos, lo primero que se piensa es en el nene sordo, la lengua de señas. Es la lengua de señas, es natural y también es importante la cultura. Porque la cultura, lo que sentimos, la forma de mirar el mundo de las personas sordas es diferente. Y lo que hacen es, a través de Fundasor, explicarle a los padres esa forma de ver el mundo que puede tener ese nene. Por ejemplo, qué quiere decir las luces, cómo poder llamarle la atención. O sea, no solamente la lengua de señas, es lo cotidiano, lo de todos los días. Es muy importante, por supuesto, la escritura y la oralización. Pero al margen de eso, es un taller que se hace juntos. Y este libro que ustedes acaban recién de sacar, Mis primeras señas en familia, y lo estoy mostrando también el interior, ¿ustedes lo realizaron para ayudar a las familias a acercarse más a la lengua de señas? Y contame un poco, Cristina, de los cursos que ustedes están realizando. Bueno, nosotros arrancamos con este libro justamente por esos cursos. La intención nuestra desde Fundasor siempre es la comunicación entre las familias, o sea, los padres y los niños. Surgió que los niños van a la escuela, aprenden la lengua de señas, vuelven a sus hogares y no tienen como forma de comunicarse con sus papás. Las escuelas dan algo de lengua de señas para los papás, pero en unos horarios difíciles por el trabajo. Entonces nosotros pensamos que podíamos ofrecerles a las familias ir en un día que ellos establezcan a sus casas, si ellos se juntan, y nosotros poder darle dos personas, dos talleristas, un intérprete en lengua de señas y un sordo adulto. Las dos personas poder armar esos talleres y ofrecerles a estas familias lo que es la lengua de señas básica, digamos, lo básico para poder comunicarse con sus hijos. Y además, no solo esto que es la lengua de señas, sino lo que es la cultura sorda, que es fundamental. Claro, sostener la cultura sorda, que es la entidad de toda persona. Porque el problema es que la lengua de señas son señas, pero está acompañado de otra cosa. Si uno no entiende lo que es la identidad de la persona sorda, es algo incompleto.
Una cosa tiene que ver con la otra. Sí. Y eso es lo que hacemos, que pudimos lograr en estos talleres. Y cuando arrancamos con todo esto, empezamos, de ahí viene el problema de la lengua de señas y que nosotros empezamos a interiorizarnos en todo esto, es que las palabras tienen que tener una seña. Y había en nosotros mismos había dificultades. Hay, dentro de la fundación hay dos generaciones en personas sordas y unos decían de una manera y otros decían de otra. Ahí y ahí no llegaban a un acuerdo. Y empezaron ustedes también a entender un poco este mundo de lengua de señas. Todas las personas que quieran acercarse pueden ir a Fundasor. La comunicación es básica y creo que ustedes trabajan en esta brecha que, bueno, no hay muchas instituciones que trabajan en acercar a la familia, sobre todo con el niño sordo. Y pensamos que es el pilar. Este es el pilar fundamental de todo. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema en otras ocasiones. Traeremos novedades. Nosotros seguimos con más Desde la Vida, vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Vos en tu casa bailás con Ada Vuéltelo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mira lo que te voy a decir. Aprendete este baile que viene ahora. Ahora, así como estamos homenajeando a todas las regiones del país, y seguimos homenajeando al sur, a la Patagonia, vamos a ver un baile que se llama La Huella Sureña, que nos lo dedica, vamos a ver el tape, que nos lo dedica a la Asociación Juvenil Araucana. Hicieron este baile, esta coreografía para nosotros, así que presta atención, Walter, y este fin de semana la pelás con Ada. Listo, dale. Te quedás como un duque. Vamos a verlo. A ver. ¿Aprendiste, Walter? Sí, aprendí. ¿La Huella Sureña? Sí. Perfecto. Ahora yo voy a proponer una cosa. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Cotiñola. Sí. Y la vamos a hacer estudiar una coreografía, un baile que se llama la Carta Documento. Le vamos a hacer bailar. Yo lo hago por ella. ¿Lo hace por ella? Vamos a ver qué dice la doctora Cotiñola a todo esto. A ver.
Muchas gracias, Fena. Bueno, no, sigo trabajando de abogada, no en el área de la danza. Tenemos hoy consultas para ustedes y el señor director es el encargado de ponerlas al aire. Soy Fabiana Maldonado de Velázquez, de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, mamá de segundo. Mi hijo nació con hidrocefalia, lo cual provoca un retraso madurativo, problemas del lenguaje, de motricidad, disminución visual, dándome un último diagnóstico de TGD, por lo cual necesita terapias como fonobiología, 4 sesiones semanales, psicopedagogía, 3 sesiones semanales y rehabilitación física, 5 sesiones semanales, por la aplicación de Botox en los músculos isquiotibiales, por lo tanto debe ser constante la terapia. Cuando en diciembre del 2010 mandamos todos los pedidos a la obra social OSPLA, certificados escritos por el médico, este no especifica que son semanales, sino solo 3, 4 y 5 sesiones de los nombrados anteriormente. A los 2 meses nos damos cuenta que son sesiones semanales. Elaboro una carta pidiendo disculpas, mando todo nuevamente y en octubre recién me mandan las disposiciones solo con la cobertura de 3, 4 y 5 sesiones mensuales. Llamé a la jefa del área de discapacidad de OSPLA, la señora Daniela Tupá, todos los días, nunca está. Nadie me dice que no me quiere atender, sino que no está. Y durante mucho tiempo no está. Me comuniqué con una amiga del Senado, le comento el caso, la llama y a ella la atiende. Hablan y quedan de acuerdo de abonar un 80% de las terapias. Acepto inmediatamente. Pasa el tiempo y no recibo nada por escrito. Llamo a mi delegación, que es Carué, y dicen que solo llegó un reconocimiento de 4 sesiones más, o sea 50%, negando que alguna vez hablara con la señora del Senado. Ante toda esta problemática, voy a la OMIC, Defensoría del Pueblo, y la abogada trata de hablar, pero tampoco la atiende. Doctora Silvina, ¿qué puedo hacer? ¿Un recurso de amparo? ¿Una denuncia por abandono de persona? Porque lamentablemente dejé las terapias, menos rehabilitación física, que sí disminuí a 2 sesiones semanales, porque la deuda con las terapistas es mucha. Agradecería mucho su respuesta para poder orientarme. Se me hace imposible poder viajar, además creo que sería inútil, porque la señora Tupá no atiende al afiliado. Muchas gracias. Bueno, esto tiene bastantes connotaciones. En primer lugar, la responsabilidad no es tuya, mamá, sino es del médico que prescribió estas terapias que son absolutamente indispensables para lograr la verdadera rehabilitación de tu chiquito. Así que primer llamado de atención para los médicos al realizar la confección de estas prescripciones. Tienen que estar muy atentos porque después los familiares, los papás, los responsables son los que lidian con qué. Con estos cantidad de burocracias que hay en las obras sociales, en las empresas de medicina prepagas, y ahí el problema realmente insolucionable. ¿Por qué? Porque esta mamá, más allá de haber tenido que resignar terapias que son vitales para la recuperación de esta criatura, porque no puede costearlas, porque son de muy alto costo tener profesionales especializados y pagarlos en forma particular, cuando encima de todo esto sabemos que la obra social que está hablando la mamá de nuestro queridísimo bebé es OSPLAD. OSPLAD justamente es la obra social de los docentes. Más que nadie saben de qué se trata esto, de tiempos en una rehabilitación y tiempo perdido que nunca se recupera. Por lo tanto, es importante que todas las reparticiones de obras sociales que tengan a su cargo la autorización de estas prestaciones. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo voluntariamente. Lo hacen tan simplemente en cumplimiento de los preceptos de la ley 24.901, que sabemos que es la ley de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación en materia de discapacidad. Entonces, punto número uno, si después de haber interpuesto lo que se llama una reclamación administrativa por ante la obra social, usted no obtiene una respuesta favorable o en su defecto es de negativa o en su defecto hay silencio por parte de la obra social, recién allí hará la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la autoridad de contralor, obviamente, de las obras sociales. Si tampoco en esa instancia podemos lograr la cobertura integral y total de todas estas prestaciones, lamentablemente sí hay que recurrir a un juez para que establezca mediante el procedimiento del amparo una medida cautelar que obligue en forma inmediata la cobertura integral de estas prestaciones que, por supuesto, la obra social se está haciendo la sonsa. Así que ojalá esto prolifere para todas las otras obras sociales, porque esta problemática no es solamente la suya, sino
se ve mucho y la vemos mucho de aquellos que nos dedicamos a esta temática. Bueno, señor director, sé que tengo otra pregunta y también del interior. Doctora Silvina, me comunico con usted debido a que poseo un pase de discapacidad a causa de que tengo una prótesis a lo largo de toda la columna por una operación de escoliosis. Vivo en Campana, tengo 23 años y estudio en Capital Federal, por lo cual debo viajar en Chevalier muy seguido ya que es el único medio público existente. Lamentablemente, con el argumento de la quita de subsidios a los transportes, la empresa ha suspendido la aceptación de pases en los micros diferenciales, dejando solamente esto a los servicios expreso y común, cuyos coches fueron cambiados últimamente por unos que tienen asientos rígidos y sumamente incómodos. Teniendo en cuenta mi situación que anteriormente mencioné y la de muchas personas con algún impedimento motriz, mi madre ha hecho el reclamo ante la CNRT, pero hasta el momento todo continúa igual y sin respuestas. Quisiera saber qué puede hacerse al respecto. Desde ya, muchas gracias. Perfecto, Luciana, más que comprendida cuál es tu problemática y ciertamente tu mamá ha actuado como corresponde. Ante semejante actitud arbitraria y, por supuesto, ilegal, está violando explícitamente una disposición que está establecida, por supuesto, en el decreto 38, donde se habla de la franquicia de pase libre para viajar en transporte gratuito, máxime cuando en tu caso no lo estás haciendo tan simplemente para movilizarte, que ya per se sería válido, sino que estás queriéndote capacitar, preparar universitariamente, lo que es más loable, teniendo sobre tus espaldas incluso una discapacidad bastante severa, como vos nos contás. Así que, en primer lugar, si en un tiempo prudencial, ese tiempo prudencial es todo un procedimiento administrativo que se cursa en la CNRT, en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en un lapso de tiempo aproximado de 3 meses. Si en el término de 3 meses no tenés una respuesta favorable, sí te recomiendo, más allá de hacer la denuncia por ante el INADI, obviamente que aquí se está ejerciendo ni más ni menos que un acto típico de discriminación, porque te están prohibiendo viajar de manera adecuada, en un transporte adecuado, y se está categorizando ese acto discriminatorio por un basamento económico. El quite de subsidio, que por supuesto es de público y notorio, que le han retirado a las empresas transportistas, no obsta a la obligatoriedad que tienen ellas de seguir brindando el servicio en todas las clases, sea de manera diferencial, expreso o común. Bueno, espero te haya servido y en todo caso, si queda alguna duda, nos envías algún mail y vamos a poder orientarte. Hasta la próxima semana por mi parte y seguimos con el programa con Ana Paula. Muchas gracias, doctora. Y es importantísimo que se informen para hacer valer sus derechos. Por eso, si quieren volver a escuchar a la doctora y todas las recomendaciones que da, pueden ingresar en nuestra página, que es www.desdelavida.com.ar. E incluso si tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora con todo el área de legales, pueden escribir a desdelavida@tvpublica.com.ar. Ahora vamos a un corte y enseguidita volvemos con mucho más programa Desde la Vida. Acá están mostrando los trabajos casi terminados. Hermosos. Casi terminados. Y acá hay otro trabajo que hicieron mientras estaban haciendo unas dos chicas de la punta. Estuvieron trabajando con la región de la Patagonia. Y fíjense, pegaron imágenes de las frutas, de las verduras, de los animales que hay. Sí, muy bien. De los cultivos. Bien. Muy bien, genial. Y ahí están las guardas. Van a dejar para que nosotros lo sigamos trabajando. Y ahí están las guardas que hicieron, que las terminarán después y en algún momento nos las muestran. Bueno, vamos a mandarle un beso grande a Bianca Barone, la hija de nuestro querido Gustavo Barone, que el lunes cumple 4 añitos. Bianca, te queremos mucho y te mandamos un beso. Un beso gigante de todos. Feliz cumple, Bianca. Feliz cumple. Bueno, ¿listos? ¿Están todos contentos? ¿La pasaron bien? La pasan bien. Entonces nos encontramos el sábado que viene. A las 10:30. ¿Por dónde, Walter? Por la televisión pública. Chao. Muy bien.